Alejandro, le sale la palabra. Ahí en José 24, hermano. Y encontramos un párrafo que dice así: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos pues a quien servir, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, te damos en este momento, porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado hasta ahora. Gracias, Padre, porque nos has cuidado durante este juego que hemos tenido, Padre. Hemos podido compartir con nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque no nadie salió lastimado. Rogamos, Señor, que permitas que podamos, Señor, entender el propósito de este deporte, Señor. Lo hacemos para honrar tu gloria. Para demostrar al mundo, Señor, que también como cristianos podemos divertir sanamente. Amén. Y no necesitamos más del mundo. Gracias, pues, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta cita, hermanos, encontramos Josué. José era un líder, era el sucesor de los seis. Sí. ¿Alguien conoce la historia de José? No, gracias. Muchos de nosotros conocemos la historia de José. José, hermano, fue el sucesor de Moisés. Cuando Moisés murió, Dios le dijo: pon las manos sobre Moisés, porque él va a ser el sucesor. ¿Sí? Moisés, José es el sucesor de Moisés. ¿Por qué fue escogido? Josué, hermano, fue un guerrero. Sí, fue un guerrero que Dios usó para salvar al mundo y para meterlos a la tierra prometida. Y Josué, en cierta ocasión, de tanto que ver que, pero ahí le hablaba a la gente, unge a Josué, le puso las manos, lo ungió, dice: él es el que va a llevar a tu pueblo. Josué, hermanos, siguió con el pueblo, ¿sí? Lo siguió adelante. Y Josué dijo: Señor Jehová, si yo soy el escogido, ok, pero sé conmigo como fuiste con Moisés, así quiero que seas conmigo. Dijo Josué: así como tú fuiste con Moisés, así quiero que seas conmigo. En todos los momentos difíciles, sé conmigo y entonces estoy dispuesto. Josué, hermano, fue escogido por Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida. Usted y yo como cristianos somos escogidos de Dios para mostrarle al mundo, ¿sí?, que hay una tierra prometida después de allá, después de donde Dios nos ha prometido, que una morada en el cielo. Cuando esta vida se acaba, hermano, cuando el soplo de vida que Jehová nos dio nos lo quite y vuelva a él, su cuerpo se va a quedar inerte aquí, pero su espíritu vuelve. Jehová nos tiene prometido una morada en el cielo. Nos tiene prometido una morada. Pero por mientras, hermanos, dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Ustedes a quién escogen? ¿A servir a Jehová? ¿Se quieren ir con los dioses ajenos? Dice Josué: está bien, váyanse. Si ven, son unos desagradecidos después de que Jehová les da de todo. Pero está bien, quieren irse, lo siento mucho. Si quieren ir, váyanse. Pero yo veo las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, que ha hecho en mi familia. Y digo: Josué, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Ustedes escojan a quién sirve. Usted que es cristiano, que ya conoce la palabra de Dios, puede escogerse ir al mundo, puede juntarse con el mundo, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que se va a contaminar. Nosotros, por eso, como cristianos, buscamos a nuestro grupo que es cristiano, aquellos que piensan igual que nosotros, aquellos que piensan que vamos a adorar a Jehová, es lo mejor. A eso busco yo, a eso busco usted como cristiano, ¿sí? Porque yo en mi casa vamos a adorar a Jehová. A eso busco yo. Aquellos que adoran como yo, que sienten como yo, que quieran adorar a Jehová, a esos busco, me junto con ellos. Pero si usted no quiere, la decisión es suya. Digo, Josué, si usted no quiere adorar a Jehová, está muy bien. Vayan, adoren si quieren. Sí. Pero recuerden todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Recuerden ustedes, hermanos, que es una maravilla poder abrir sus ojos y ver el cielo tan precioso que Dios nos dio. Un cielo, hermanos, que nadie en el mundo ha llegado, ni va a llegar. Por más que la ciencia quiera llegar hasta el cielo, no va a poder. ¿Por qué? Porque dice Dios que los cielos cuentan la gloria de tu nombre. Porque los cielos son la gloria de Dios. Por eso el hombre nunca va a poder llegar.
por mucha ciencia que tenga, no va a llegar. Eso, hermanos, ya tiene un nombre. Mi nombre es Aurelio Sánchez, Santos Arriba, ya tengo un lugar. El día que yo escogí al Señor, cuando le dije al Señor Jesús, quiero que entre a mi vida, quiero que cambie mi vida. Como soy, me va muy mal en la vida. Aparentemente son cosas buenas, pero viendo el trasfondo, mi cuerpo se va a quedar aquí. ¿Y qué me voy a ganar? Y la Biblia, ¿qué busca el hombre si perderá su alma? Usted, hermano, usted que no es cristiano, busque la salvación de su alma. Busque que su nombre tenga una morada en el cielo. Sí, allá en el cielo tenga una morada. Dios me la prometió y yo sé que Él la tiene allá. ¿Cuándo? No importa cuándo. Cuando Él esté dispuesto, cuando Él me diga, ya es tu momento. Pero yo tengo la esperanza que tengo una morada allá arriba. ¿Cuántos pueden decir que tiene una morada arriba, hermano? Amén. Hermano, si esta vida se va a acabar, no sé cuánto tiempo, ¿qué? Sí, la palabra de Dios, que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Dice la palabra de Dios que para nosotros que son 1,000 años, es como un día para Jehová. Nosotros estamos en el 2000, ahorita estamos en 2015. ¿Cuántos días son de Jehová? 2 días. Sí. Hace 2 días que el Señor Jehová formó los cielos y la tierra. Estamos hablando de los 2,000 años de la era de Jesucristo para acá. Para Dios son 2 días. Entonces, ¿qué es el mundo para nosotros? Una eternidad. Para Dios, Jehová son 2 días. Dice la palabra del Señor que el reloj de arena se está acabando. Se está terminando el tiempo. Y usted y yo, si no permitimos que el Señor entre en nuestra vida, nos vamos a quedar a morar aquí. Pero aquí en la tierra, hermano, recuerden que la palabra de Dios dice que esta tierra va a pasar, se va a acabar, se va a destruir, va a haber otra mejor, pero solamente los escogidos vamos a poder estar allá. Los demás se van a quedar aquí en la tierra. Se van a quedar aquí en la tierra. Pero esta tierra se va a destruir. Entonces usted que aquí en la tierra va a ser destruida. Quiere decir que usted también va a ser destruido junto con la tierra. Pero acuérdese, yo tengo una morada en el cielo, usted tiene una morada en el cielo. Aquí es que han recibido al Señor Jesús, ya han permitido que Él cambie nuestra vida. El cambio de nuestra vida es un proceso día tras día, hermano. No de la noche a la mañana. Gloria a Dios por aquellos que lo han hecho ya temprano, que se ha hecho un cambio radical temprano. Pero hermano, la vida espiritual es un día tras día, mejorando día tras día, hasta que llegue la promesa de Dios, que vengamos y que nos lleve a morar allá con Él. Sí. Pero ustedes escojan, hermano, dijo Josué, ustedes escojan, hermano. Si quiere seguir adorando a los dioses del mundo, sí, usted puede escoger. Si quiere escoger vivir como el mundo vive, usted puede escoger. Pero que en su casa, en su corazón, diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. A pesar de todo lo que pase, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque yo tengo una morada allá arriba en el cielo. ¿Alguien quiere una morada en el cielo, no? ¿Alguien aquí está dispuesto a tener una morada en el cielo? Yo, la palabra de Dios dice en Juan, sí, que tenemos una morada en el cielo y que está reservada para los santos. Los que tenemos, los que escriban el nombre en el libro de la vida, su nombre, allá arriba están escritos su nombre. Ahora es el tiempo, hermano, de que usted diga, yo quiero que Dios escriba mi nombre en su libro. Nosotros no somos pesimistas, no queremos decirle que tal vez de aquí, saliendo usted, puede tener un accidente, ¿no? Solamente le digo yo que ahorita es el tiempo, que usted puede escoger sí o no. Si no escoge que no, si usted escoge que no, esperemos a pedir a Dios que le dé más tiempo, que le dé una oportunidad. Pero hermanos, ahorita es el momento. Ahora es el tiempo. No sabemos si saliendo de aquí nos va a pasar algo malo, no sé, pero no quiero ser pesimista. Pero ahora es el tiempo, dijo la palabra de Dios aquí en Josué 1:24:15. Yo en mi casa donde vive Jehová, yo tengo una morada en el cielo, porque yo escogí seguir a Jehová. Pero usted, ¿ya tiene una morada en el cielo? Ya está escrito en el libro de la vida. Ahora es el momento, hermano.
qué bueno que tuvimos un juego, qué bueno que nos divertimos. Pero es el momento de orar a Dios. Mañana, que mañana domingo, hermanos, usted vaya con su corazón dispuesto y adora al Señor. No vaya pensando que soy un pecador. No vaya pensando usted que no puede. Eso déjelo a Dios. Si usted le dice a Dios, Señor, estoy dispuesto a que me cambie, Él no va a cambiar. Pero usted está dispuesto. Si usted está dispuesto, Él no lo va a cambiar. La palabra de Dios dice, en mi casa se llevamos a Jehová. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Y si antes preguntarle a usted, que usted la oportunidad de que usted sirva a Jehová, usted sepa decirle al mundo, yo no sé usted a quién sirva, pero quiero recordarle, usted puede decir en este momento, yo en mi casa vamos a servir a Jehová, yo en mi casa queremos una morada en el cielo, ¿sí? Yo quiero que Dios cambie mi vida poco a poco, Él lo va a cambiar, si usted lo deja, lo va a cambiar, si usted no lo deja, no lo va a hacer, pero usted está dispuesto, dígale al Señor ahorita, Señor, quiero que me cambies. Quiero que me demuestres que eres bien. Quiero que me demuestres que así como estuviste con Moisés y así como estuviste con Josué, quiero que me demuestres que estás conmigo. Quiero probarte. Quiero que me demuestres que soy en tu vida, que soy algo real. Pero humille su corazón delante de Dios. Diga como Josué. ¿Qué dijo Josué, hermano? ¿Qué dijo Josué? ¿Cómo? Yo en mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Vamos a orar, hermano. Gracias, Dios, te damos en este momento, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos un grupo, Señor, que queremos alabar tu nombre. Y por medio de este juego, Señor, queremos glorificarte. Queremos demostrar al mundo, Señor, de que somos felices, de que somos capaces de ser felices, Señor, sin otras diversiones mundanas. Gracias, Señor, porque pusiste esta visión, Señor. Permite, Padre, que yo que quiero jugar, Señor, y que quiero darle gloria a Dios por medio de este deporte, me lo permita, tu Dios. Pero también quiero, Señor, que me escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Quiero que me des una morada allá en el cielo, Señor. Y que el día que yo no esté en esta tierra, Señor, que tú me lleves, que esté, me voy a ocupar mi morada, Padre, porque ahí estará mi nombre. Voy a buscar mi nombre ahí en esa morada, y ahí la voy a encontrar. Quiero suplicarte, Señor, que tengas misericordia de mí, Señor, y que me des una oportunidad, Padre, para poderte, Señor, suplicarte, para poder adorarte, Señor, como tú mereces. Y que también, Señor, yo con mis hermanos aquí presentes, podamos decir, Señor, que yo en mi casa vamos a servir a tu lado. Gracias, Señor. Rogamos, Padre, que se manifieste en nuestra vida, en la vida de cada uno de estos jóvenes, en la vida de los que representamos el equipo, Señor. Vamos a una misión muy especial, Señor. Permite que podamos descansar en tu presencia, Señor. Y que el día de mañana, Señor, podamos adorarte. Gracias, por Dios, por las bendiciones que nos das. Gracias, Padre, por este cielo tan hermoso. Gracias, Padre, porque permitiste que vea mis ojos, Señor, y contemplar las maravillas que tú has hecho para mí. Gracias, por Dios. Bendito Dios. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Vente, vamos.